señora ley. Ya estamos en vivo y en directo con la doctora Rosario Sassieta porque tenemos un tema además importantísimo. Lo invitamos, por supuesto, a que envíe sus preguntas a través de las redes sociales y al número de WhatsApp de Edición Matinal que ya va a aparecer de inmediato en pantallas porque el tema es la pensión de alimentos. Así que, ¿cuánto corresponde? ¿Qué es lo que equivale o lo que comprende la pensión de alimentos? La doctora Rosario Sassieta con la información, doctora. Hola, doctora. Muchísimas gracias, Cintia y Julito. Muy buenos días, queridos televidentes. Y hoy día vamos a tocar un tema, un consultorio muy utilitario, porque muy a tono en estos días, porque creo que el 6 de marzo arrancan ya las clases, y es necesario todos los útiles, los niños necesitan pues la pensión de alimentos. Ustedes saben que el tema de pensión de alimentos en casos de niños chiquitos a mí particularmente me toca las fibras más profundas de mi corazón. Y este realmente es un tema masivo, un tema preocupante, no es justo para los niños. Hay algunas personas que dicen, no, yo puedo sola, yo no necesito, salgo adelante. Mira, mamacita linda. Tienes que hacer tu demanda de pensión de alimentos. O sea, no lo hagas por ti, porque tú eres una mamá luchona. No, no, no. Hazlo por tu hijo. Porque después, si es que tú no le haces una pensión de alimentos, tu hijo va a preguntar, ¿por qué, mamá? Tampoco algo que no me has hecho una demanda de alimentos. Entonces, es importante que ustedes sepan quiénes tienen derecho, cómo se hace el proceso, cuánto dura, en fin, todo esto. Dos ingredientes para poder establecer una pensión de alimentos. Al menos las juezas o los jueces se hacen estas preguntas. Primero, ¿qué necesidades tiene el menor? Por eso yo siempre les doy a nuestros clientes una relación de gastos, ¿correcto? ¿Qué gastos? No solamente son los 30 desayunos, los 30 almuerzos, las 30 cenas, la comida. No, es en primer lugar, ¿cuánto pagas de alquiler? Si tú pagas de alquiler tanto, entonces él tiene que apoyarte con ese alquiler. Si tú vives en la casa de tus padres, me imagino que tú contribuyes con tus padres por utilizar los cuartos, por utilizar las zonas comunes, entonces también eso incluye. ¿Pagas un seguro de salud? Aparte de ese seguro de salud, tú tienes que pagar las consultas, el reembolso, todo eso, salud, educación, vivienda, todo eso incluye hasta el entretenimiento, porque el niño de lunes a viernes va al colegio y que sábado y domingo va a estar parado como un poste hasta que llegue el lunes a las 7 de la mañana para ir al colegio, no es así. Entonces son dos, las necesidades del menor y las posibilidades de quien está obligado. Ahora, la pensión de alimentos se presenta siempre en el juzgado de paz letrado del distrito donde tú vives. Y Julito y Cintia me avisan si es que tienen alguna pregunta. Doctora, ya hay. Por ejemplo, lo que se está pidiendo que se, en todo caso, refresque es cuánto es lo mínimo a lo que equivale una pensión de alimentos. ¿Cuánto es lo mínimo que le podrían pedir en porcentaje? Lo máximo, te voy a decir. Uh-huh. Lo máximo, ajá. 60%. Uh-huh. 60%. Ese 60% se divide entre todos los hijos menores de edad que requieran alimentos. Si el señor ha sido un conejito y ha tenido 10 hijos, uh-huh, ese 60% te toca el 6%. Porque lo tienen que repartir, claro, ¿no? Hay otra consulta de María Vega. Dice, doctora, me deben 3 liquidaciones. Una de ellas ya llegó a fiscalía para lo penal. ¿Puedo pedir aumento de pensiones? Bueno, me imagino que esas 3 liquidaciones son del año del Rey Pepino. Uh-huh. Efectivamente, uno presenta la demanda de alimentos en el juzgado de paz letrado. No necesitas abogado. No necesitas abogado, puedes pedir hasta el 60%, pero si está en planilla, si está en planilla el 60%, porque si es taxista, ¿el 60% de qué? ¿Del aire? Tú lo que tienes que hacer es con los ingresos que tiene el señor aproximadamente. Ay, doctora,
pero yo no puedo probar los ingresos. Correcto, te voy a dar un secreto, pero que no lo sepa nadie. Si no puedes probar los ingresos, prueba los egresos. Si se va y se compra en la sastrería tal un terno de 1.200 soles, no puede decir que gana 900. ¿Correcto? Si se va al mejor restaurante y se gasta en un fin de semana 600 soles porque invitó a todos los amigos y puso Moët Chandon y todo lo que quieras, no puede decir pues que es un pobre hombre. Ahora, yo tengo a gerentes de un banco y se está haciendo el loco. Ya sabes que me encanta dar serenatas. Así que ponte a derecho, porque si no, no es posible que tú le digas a la persona que no tienes dinero. Acá hay otra consulta, doctora, porque a raíz de lo que ha dicho, ¿no?, se consulta Mónica, ¿no? Y si gano el juicio y él apela... Bueno, vas a la apelación, pues, hasta el final. Ahora, cuando tú presentas una demanda de alimentos y te admiten la demanda, tú puedes pedir asignación anticipada. Uh-huh. Es decir, señor juez, no esperemos hasta el final del juicio. Vamos en asignación anticipada. Por favor, la demanda de alimentos es, porque también para los papás, puedes aumentar, puedes disminuir. Señor, ya no estoy trabajando en tal sitio y ahora gano tanto. Disminúyeme usted. Puedes extinguir también, señor. Ya cumplió 18 años y no estudia, no hace nada y se matricula y lo jalan. Extinción de alimentos. Entonces, recuerden que tú puedes hacer la afiliación de los alimentos con los alimentos. Si no quieres, escúchame, papá, tú quieres dar la pensión. No le des en mano, por favor. ¿Ok? Deposítalo, o si puedes, haz la transferencia de tu banco al banco de ella para que quede constancia que efectivamente tú estás dando. Y me dicen que me voy. Así que me voy, los quiero muchísimo. El próximo martes regresamos. Ok, mi Twitter, @rosario_sacieta. Y las citas, tomen foto de esto, 987-372-423. 987-372-423. Los quiero con todo mi corazón. Y el próximo martes, productora, venimos con un caso, venimos con un consultorio. Cualquiera de las dos, estamos siempre listos. Pero un girito, doctora, la clave, por un favor. Girito hacia allá. A ver. La clave, por favor. ¡Ay! ¡Pa! ¡Séntame la música! Doctora linda, querida. Está ustedes para bienes el fin de semana. ¡El para domingo! ¡Cumpleaños! Sí. Y una pequeñez. Qué cosa tan ante linda. Ante todo lo que usted se por merece, favor, doctora. Linda un detallito. Nuestra Gise Salazar, por supuesto, siempre también presente. ¡Esa Gise! Que la pase hermoso, doctora. ¡Feliz cumpleaños, doctora! Señora Ley, abajo, por favor, como sí. Tiene que ser la señora Ley. Está radiante usted, doctora. Eso. Me encanta. Ay, gracias. Oye, pero suelta las flores, juez. Pues. Está radiante, no, pero la tengo acá. Es que soy un caballero, tengo que cargársela yo. Claro, yo se la voy a llevar, yo se la voy a dar a su casa, doctora. Ok, muchísimas gracias a todos y a todas por a la gente de producción de ATD. Gracias a todos. A todos estos chicos que siempre están calladitos cuando yo... no hablan nunca cuando yo estoy haciendo mi secuencia. Los quiero un montón y... Miren, el tema de la edad es un tema totalmente irrelevante. Lo importante es que uno vive. Eso. Uno camina. Y uno pecha también a la injusticia. Ay, ay, ay. Hasta el próximo martes. No, y la tiene que ver bailar, ¿ah? Con la clave nos podemos ir con claro, pero ¿cómo hago la clave? Venga, ay, ya. Aquí, ya. Acá lo chicos, la clave, por todos.